Para hacer esta linda cajita en forma de chocolate necesitaremos cartulina café, cartón paja, hoja blanca, pistola de silicona y silicona, tijeras, pegamento preferiblemente en barra, lápiz, un color blanco y regla. Comenzaremos dibujando un rectángulo de 33 por 24 centímetros. Continuaremos haciendo sus bordes de 4,5 centímetros cada uno. A los bordes largos les dibujaremos unas alitas y continuaremos cortando. Pasaremos por todas las líneas muy suavemente el cúter y doblaremos. Aplicaremos silicona en las alas y procederemos a pegar. ¡Mira qué fácil es! Ahora dibujaremos en la cartulina las siguientes medidas. 25 centímetros, 5 centímetros, 25 centímetros, 5 centímetros y una alita de 2 centímetros por 34 centímetros. Con la ayuda de la regla doblaremos muy bien cada uno de sus lados. Daremos forma pegando la alita con su respectivo lado. En la hoja blanca dibujaremos las letras del nombre que queramos, el mío será Fabián, y acomodaremos en la forma de la cartulina. Si quieres los moldes exactos de la letra los encontrarás en mis redes sociales. Y pegamos. Parte de abajo nos quedará un campo, ahí aprovecharemos para escribir lo que quieras. Recortaremos 4 rectángulos de 24 por 11 centímetros, los juntaremos y haremos con tijeras este zigzag. Y en las entradas cortaremos un poco para pegar. Los colocaremos en la parte superior y seguidamente inferior. Meteremos la caja y cerramos. Así haremos con su otro lado. Y ya tendríamos lista la cajita en forma de chocolate. Déjame saber qué te pareció. Si te gustó, dale like y si quieres ver alguno de estos videos, dale click y también encuentras los links en la descripción. No olvides suscribirte y hasta pronto.